Si te consideras otaku, aunque sea un poquito, este manga te va a encantar. Hola, soy el Bill Joshua y el día de hoy vamos a hablar de Wotakoi, qué difícil es el amor para los otakus y que me tiene fanatizado como adolescente. Entre las generalidades de este manga, su título es Wotakoi, qué difícil es el amor para los otakus. En japonés se llama Wotaku ni koi wa musokashi. Y es escrito por Fujita, que es la mangaka y también escritora de esta historia. Algo curioso de esta autora es que no he encontrado por ningún lado ninguna fotografía de ella, ni tampoco una bio, ni nada de información al respecto. Lo único que se sabe es que escribe este manga en particular, que es Wotakoi, del que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero pues no hay más que eso. Si tienes alguna foto, dato o algo de ella, pónmelo por ahí en los comentarios para poderme enterar. Y la demografía a la que pertenece el manga es el josei, es decir, está orientado a mujeres adultas. Es una historia que es de comedia romántica que comenzó a publicarse desde 2014 y hasta el presente se encuentra en serialización en Japón, por lo que todavía va a haber nueva información y nuevos volúmenes de esta historia. Comenzó a publicarse en Panini en 2019, o sea, en mi caso, en esta versión que yo estoy leyendo, que es la de México, y se encuentra únicamente un tomo detrás de lo que es la publicación original japonesa, porque se ha estado llevando casi a la par aquí también en México lo que es la publicación del mismo. Cuenta actualmente con 9 volúmenes en lo que es la versión en español, y como te decía, hay un décimo ya que fue lanzado en Japón, por lo que en poquito tiempo seguramente vamos a tener por aquí en Editorial Panini la versión traducida al español latino. Cada uno de los tomos cuenta con aproximadamente 150 páginas y que te tardas más o menos una hora en poder terminar de leerlo. También otra cosa interesante es que en el año 2018 en Amazon Prime se puso también disponible la serie animada en versión anime. Sin embargo, las diferencias con el manga son muchísimas. Vamos a hablar también de ello en una reseña que voy a publicar el fin de semana acerca de lo que es el anime. Hoy nos vamos a orientar únicamente al manga, que es la obra original. La versión particularmente que yo estoy leyendo cuenta con un acabado con pasta blanca. Su papel es blanco, sin cobertura, no es acabado rústico. Cada uno de los 9 tomos cuenta con todo un capítulo entero en color, lo cual es una cosa muy poco común en lo que es el manga y que es una gozada el poderlo tener de esta manera. Además de tener mucha calidad, tienen una cobertura con acabado semigloss de muy buena calidad y con injertos en relieve UV. Esto provoca que al momento de que tú lo mires a contraluz se vean como que una superficie que se puede sentir al tacto, que es de plástico transparente que se pone por encima de lo que es la impresión y le da un diseño muy hermoso y que le da un acabado muy premium. La portada, contraportada y lomo tienen cada uno de ellos un diseño en forma de patrón monocromático. Una vez que se quita la cobertura, en la parte interna de cada uno de los tomos podemos encontrar un acabado en un solo color monocromático y que cada uno de los tomos tiene un color diferente para lo que son los acabados generales de todo el tomo completo. Todos están tematizados con un color. El primero es de color rosa, que es este que te estoy mostrando, pero existen diferentes tomos en los que cada uno de los tomos lleva un color distinto, como lo puedes ver por acá, que son los 9 volúmenes que se han publicado en el caso de México. Otra cosa muy cool que tiene este manga es que cada uno de los tomos tiene un separador que también es como una especie de postal cuadradito. Yo personalmente las utilizo como separadores y me gusta mucho porque es muy para el coleccionismo, no para la gente a la que le gusta el manga. Y estas copias las conseguí tanto en la tienda digital de Panini como en un Panini Point que está por aquí por mi ciudad, que tiene poco que se abrió. Y también algo que es interesante que te decía de la historia de esta obra es que originalmente se empezó a publicar en una web que se llama Pixiv, que en la cual la gente puede poner ahí contenido de creadores, ¿no?, diferentes, y posteriormente ya una editorial comenzó a publicarlo de manera serializada en papel, de manera tradicional como en formato de manga, y nos cuenta las aventuras de un grupo de jóvenes adultos que son todos otakus y que trabajan en una misma empresa y que van a tener un montón de peripecias y aventuras relacionadas con este tema, porque no sé si lo sabes, pero en Japón el ser otaku como que no es algo muy bien visto. Se dice que es de gente como inmadura o como que no tiene como una misión en su vida muy específica. Es una cosa como muy japonesa, ¿no? Como esta concepción. Aquí en el caso de Occidente no es una cosa mala, ¿no?, ser otaku. Sin embargo, en esta historia los personajes como que tratan de no revelar que ellos son otakus. Y es una cosa con la que también se juega mucho dentro de lo que es el discurso. La protagonista es una chica llamada Naru, que ella dibuja BL y yaoi de manera amateur. Y bueno, el asunto es de que esta historia no es un shoujo, no es una historia para niñas, sino que es una versión de una especie de comedia romántica
que es para personas adultas, específicamente se supone que es para mujeres adultas, pero a mí me parece que cuenta muchas cosas que son muy interesantes y que vamos a platicar aquí un poquito de ellas. Y precisamente la pregunta es, ¿qué cosa es lo que me enamora tanto de este manga? Así que para eso vamos al Bunseki, en el que vamos a hablar acerca precisamente de qué trata todo esto, ¿no? Narumi está muy nerviosa debido a que es su primer día en el trabajo, un trabajo nuevo, con gente que no conoce, y ella es una persona que es muy torpe, ese típico personaje del anime que todo el tiempo se tropieza y que le sale todo mal y que hace todo mal en el trabajo de manera general. Los procesos laborales todos le fallan a Narumi y pues trata de hacer lo mejor posible y da su mejor esfuerzo por hacer las cosas bien. Algo que la caracteriza también es de que a pesar de ser muy torpe es como muy inteligente emocionalmente, ¿no? Y durante el primer día que está en esta empresa se encuentra con una persona conocida de su infancia, que es un chico más o menos de su edad que se llama Hirotaka. Él es una persona con la que ella jugaba cuando era niña, que jugaba juegos de video y se ponía a leer manga con él durante la infancia. Que esto es algo muy común en Japón porque se considera que tanto el manga como el anime son cosas para niños, no para personas adultas, ¿no? Y que por eso hay esta concepción de que leer manga es algo como muy infantil. Pero en fin, ese no es el punto aquí, sino que ellos tienen como que esta concepción de que no deben de revelar que son otakus por algunas situaciones que se presentan allí desde el primer tomo, en el primer capítulo. Ellos terminan saliendo y platicando debido a que ella se da cuenta de que Hirotaka sigue siendo muy otaku. Él es un otaku de videojuegos, él todo el tiempo se la pasa jugando juegos de video, es todo lo que hace, ¿no? Mientras que ella es fanática del yaoi, es fanática de leer manga y de las historias BL también. Estas historias boys love que son como que muy famosas últimamente. Y posteriormente, después de un par de veces que salen, terminan haciéndose novios y esto desencadena lo que es la historia ahora sí de lo que es Wotakoi. En general vamos a tener a Narumi y a Hirotaka en medio de esta relación de descubrimiento de cómo ser novio de una persona otaku. Algo también curioso que Narumi platica es que ella tuvo otras relaciones previamente y que nunca podía ser ella misma porque tenía que ocultar que es fanática del yaoi. Ese tipo de mujeres se conoce como fujoshis, que son las mujeres que son fanáticas de ese tipo de narrativa, de historias de chicos que se quieren, ¿no? Pero bueno, el punto es de que una vez que comienza su relación con Hirotaka, ellos no lo dicen en la empresa y después empiezan a platicar y a hacerse amigos de otro par de personajes que se llaman Hana y Kawakura, que son los jefes correspondientemente de cada uno de ellos. Y después ellos hacen una relación ahí muy interesante, cada uno es un tipo de otaku diferente. En esta historia hay personajes a los que les gusta el cosplay, el manga, el anime, los videojuegos, el yaoi, las historias BL y de todo aquello que sea otaku. Y ellos como grupo van a comenzar a vivir interesantes como aventuras pequeñas que se tratan de cuestiones relacionadas con el hecho de cómo ellos ven la vida y la forma en la que ellos resuelven sus conflictos, que también tiene mucho que ver con esa personalidad de ser otaku. No sé si a ti te pasa, yo personalmente siempre fui de esas personas que siempre para mí como que un sueño era el poder tener a mi lado a una pareja que sea una persona que le gusten ese tipo de cosas, porque soy como que medio friki. Y creo que si a ti te gusta el manga, si te gustan este tipo de narrativas, el anime, etcétera, también seguramente será uno como de tus objetivos de vida, no encontrar a alguien que pueda compartir esto contigo. Y precisamente por eso es por lo que esta historia comienza a tornarse muy interesante, porque si a ti te gusta este tipo de dinámica, te vas a encontrar como muy identificado dentro de las situaciones que se presentan y te vas a dar cuenta de que hay mucho encanto y como que muchas cosas muy cool de poder tener una pareja otaku. Así que si tienes al menos una pequeña fibra de otaku en tu sangre, seguramente vas a entenderla, seguramente te van a gustar, te van a hacer reír, te van a hacer emocionarte y también te van a hacer llorar de repente, porque hay capítulos que se orientan totalmente a lo que es el romance entre Hirotaka y Narumi y que son muy bonitos, hay muchos momentos muy buenos dentro de lo que es el desarrollo de todo esto. Pero, ¿de qué manera esto funciona o cómo es que se maneja la narrativa de Wotakoi? Precisamente eso es algo que es lo que es parte del encanto de este manga, porque lo que yo veo y lo que yo noto al momento de leerlo es que su estructura narrativa es de plato roto. Este tipo de narrativa se refiere a que hay como diferentes historias o segmentos que son pequeños y que no tienen una relación directa, pero que si tú te pones a armarlos y a secuenciarlos vas a encontrar una historia general. Esta es la forma en la que se manejan todas las historias dentro de lo que es Wotakoi, y cada una de ellas puede ser desde una cosa de una sola página o 3 o 4 páginas o ya capítulos enteros. Pero lo que hace Fujita, la autora, es que maneja diferentes historias muy rápidamente, de manera muy dinámica. Y a mí me hace mucho pensar en este tipo de programas de sketches, en los que hay un sketch y luego otro, y luego otro, y luego otro, y que todo es como que muy rápido y muy dinámico. Y es por esto que Wotakoi tiene un gran encanto, y es en gran medida por esa estructura como de programa de sketches. Lo malo que tiene esto como consecuencia es que narrativamente no existe como un hilo claro que conduzca lo que es toda la historia, sino que los sucesos se van presentando más o menos de manera
arbitrarias, por así decirlo, pero al mismo tiempo esto le da libertad a la autora de poder contar situaciones distintas y poner a los personajes en diferentes situaciones que puedan ser divertidas. Y que el maquetado, el dibujo y todo lo que es el estilo artístico de esta obra se complementan perfectamente para poder generar una sensación muy dinámica y variada. Por su lado, el acabado gráfico, el trazo, el dibujo y la impresión de este manga son de primer nivel. Cada una de todas las imágenes que te encuentres en este manga tienen un nivel de detalle muy bueno. No presenta demasiado sombreado, pero sí mucho detalle y dibujos muy sólidos en general. No existe una variación en la calidad del dibujo a través del tiempo cuando vas leyendo. Todo el tiempo es de muy buen nivel. Y debido a que el papel es muy blanco, tiene mucho contraste con lo que es la impresión. Y eso también te ayuda mucho a que puedas apreciar muy bien los detalles. Y algo que también me pasa a mí mucho es que este tipo de papel en particular tiene como que este olor a lo que huelen los libros de texto de la primaria, y que me gusta mucho ese olor porque me remonta como que a la infancia, lo cual también siempre es una experiencia que me gusta mucho de poder leer mangas de manera física. Otra cosa que es muy característica de este manga es que Fujita, la autora, hace que cada una de las páginas sean como una microhistoria y que exista una estructura narrativa con ellas, haciendo que todo lo que es el discurso general se convierta en un montón de segmentos de diferentes ideas que luego que las juntas generan una idea general más sólida, lo cual también está muy interesante al momento de estar leyendo. Y para mí fue una gran sorpresa encontrarme también con otro nivel de narrativa que tiene, que es el hecho de que al pie, en donde está el número de página, en cada una de todas las hojas que hay en el manga, existen comentarios, existen como notas adicionales en las que la autora a veces habla directamente contigo rompiendo la cuarta pared, o que hace anotaciones acerca del personaje, observaciones, ironías, sarcasmos. Y esto genera un juego muy interesante entre tú y la autora, debido a que hay una especie de comunicación de que ella te está hablando de lo que está pasando en las hojas, y que a veces incluso lo utiliza para poder generar situaciones o como chistes que puedan ser más interesantes para ti. Y de esto te quiero poner un ejemplo muy específico en el que podemos ver una situación en la que están Hirotaka, Narumi y Nao, y que hablan de una situación allí de que le preguntan a Nao que si no tiene novia, y bueno, ocurren una serie de cosas. Entonces hay un diálogo que dice Narumi, que dice: cuando se te haga tan duro que ya no puedas soportarlo más, recuerda estas palabras. Y después vemos al pie un texto que nos dice la autora, que dice: todos a una. Y al momento que yo lo estaba leyendo, recuerdo muy bien como que todos juntos hay que decirlo. Entonces en la siguiente página dice Narumi con un lenguaje de señas: que explote la gente feliz. Entonces al momento de leerlo, yo mismo me encontré diciéndolo como en mi mente, con el tono que la autora me estaba diciendo que tenía que decir al momento de leerlo, lo cual se me hace súper interesante. Y al pie de la página esa en la que aparece ya Narumi diciendo que explote la gente feliz y que ya te llevó a través de esa experiencia la autora, al pie también dice: felicidad en lengua de signos. Lo cual quiere decir que la imagen que miramos de Narumi al momento de estar diciendo eso, y que nos muestra el movimiento de sus manos, ese movimiento significa felicidad en lenguaje de señas. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí hay varios niveles de comunicación que la escritora está teniendo con nosotros, y que no solamente se refiere a que leamos de manera plana una historia que nos está contando. Por eso fue una gran sorpresa para mí encontrarme una historia tan ligera y que a la vez es tan profunda en la forma en la que se maneja y en la forma en la que narra. Y también existen como otras cosas adicionales que hace la mangaka. Se le nota el amor que le está poniendo al momento de que está dibujando y escribiendo Wotakoi, porque por ejemplo en medio de los capítulos encontramos diferentes hojas en las que dibuja ilustraciones de peticiones de los fans, y que pone a los personajes en situaciones como muy particulares en las que la gente quiere ver a los personajes. Por ejemplo, hay una de las ilustraciones en que la mangaka dibuja una situación en la que Hirotaka va a hacer un striptease, porque al parecer mucha gente quiere que Hirotaka haga un striptease, y los personajes resuelven eso debido a sus personalidades. Y es un juego que también hace la mangaka con lo que es la identidad y la personalidad de ese personaje, junto con lo que están tratando de hacer que él haga, y que se contrapone un poco con la personalidad de Hirotaka, ¿no? Como que él no haría un striptease y no tendría por qué hacerlo, porque no tiene sentido que él haga un striptease. Y eso ocurre también dentro de ese chiste pequeño que se pone en esa imagen. Así que también esto a mí me gusta mucho, que hay también diferentes ideas que los fans le piden y que hay una comunicación entre los fans y ella. Y todo esto también me lleva a otra cosa que hace mucho la autora en este manga, que es el hecho de que constantemente a través de los diferentes capítulos incluye pliegos o páginas específicamente para agregar conocimiento acerca de la personalidad de cada uno de todos los personajes del manga. Cuestiones súper específicas como de qué manera sonríe cada uno, y cada uno tiene como que una definición bien clara, o de cómo pelaría una mandarina para comérsela. Y es bien chistoso porque son características como muy raras, como muy random, y que al mismo tiempo hablan mucho de la personalidad de cada uno de ellos,
y que se toma su tiempo para poderlos dibujar y poder plantear eso allí y que los vayas conociendo de manera más profunda sin necesidad de tener que hacer toda una historia alrededor de eso. Y también por su lado, cada uno de los tomos al final incluye una historieta en la que la mangaka, utilizando el personaje de Naru para representarse a ella misma, nos cuenta situaciones acerca de inspiración, de dónde vienen los personajes, sorpresas que ha tenido a través del tiempo al escribir el manga, cuestiones de los fans, del anime, del futuro, de lo que es el manga, entre muchas otras cosas. A mí me gusta mucho, como en el caso de Erased, que te voy a dejar su reseña por acá si no la has visto, en la que el mangaka hace esto de que nos pone información a través de historietas, de qué cosa es su vida, qué cosa es lo que estaba pasando alrededor del manga, y lo mismo hace también Fujita en el caso de este manga en particular, y nos cuenta historias a veces hasta conmovedoras en esa seccioncita. Otra cosa que noté es que en el tomo 4, no sé por qué, no sé si hay una razón en particular, si tú la sabes dime, y es que en ese tomo se utiliza un lenguaje distinto que en el caso de los demás, no sé si es otra persona que lo tradujo, pero hay muchas groserías, hay muchos momentos en los que los personajes dicen cosas como vulgares y se me hace muy raro porque la tonalidad que tienen los volúmenes anteriores y los posteriores ya no son así, en ningún momento vuelve a ser así como tan agresivo el lenguaje y me pareció tan raro que quise mencionártelo aquí. Wotakoi tiene muchísimas cosas hermosas, emocionantes, divertidas, cute, de todo tipo, que yo podría pasármela como que todo el día hablando de ello porque me gustó muchísimo y porque al mismo tiempo yo me sentí muy identificado como persona otaku y me di cuenta a través de la lectura de ese manga que soy más otaku de lo que yo pensaba y que soy más bien como que otaku de hueso colorado nivel 10. Y conforme va avanzando el manga, la autora va incluyendo nuevos personajes que muchas veces me daba miedo que no me fueran a gustar, pero nunca ocurrió eso, siempre me gustaron mucho y creo que sabe llevar muy bien la historia de la manera en la que lo está haciendo. También ella ya anunció que ya falta poco para que llegue a su fin, así que probablemente los próximos tomos sean ya de los últimos que recibamos de Wotakoi. Si tienes oportunidad de conseguirlo de manera física, puedes encontrarlo en los Panini Points o en la tienda Panini en línea. Al menos esta edición, de manera muy específica, tiene un costo de 109 pesos por volumen debido a lo que son todos los acabados y la calidad tan buena que tiene y todos los detalles pequeños que tiene a mares este manga, cosa que también es algo de lo que me gusta mucho, que es un manga que se hace como con mucho cuidado, que se imprime, se trabaja todo con mucha dedicación para que todo sea como muy perfecto y muy bonito. Y te puedo garantizar que si te gustan las historias de comedia romántica, estos personajes van a quedarse grabados ahí en el fondo de tu corazón. De la versión animada voy a hacer un video por separado para el fin de semana, espero que esté por aquí, para también hablar acerca de las diferencias que hay con el manga y demás, ¿no? Así que ahora sí, en síntesis, la clasificación que le doy a Wotakoi es de Kesaku, o sea, obra maestra. Desde mi punto de vista, este es un manga que es genial, está maravillosamente escrito, con un montón de trabajo detrás, tiene mucha personalidad, mucha alma, y precisamente por eso es que evidentemente ya está en planes también una versión live action de la misma historia. El anime ya está ahí en proceso, ya existen dos ovas de ese anime y por eso es que la audiencia a la que está dirigida es a los amantes del género. Si a ti te gustan las historias románticas, las historias de comedia, las historias ligeras, te va a gustar muchísimo Wotakoi. Y finalmente la recomendación que te doy es de léelo ya. Este es un manga muy muy bueno que ya está disponible por ahí en las estanterías, que si tienes oportunidad de leerlo seguramente lo vas a disfrutar mucho y aprovecha ahorita que todavía está disponible porque luego ya ves qué pasa esto de que se acaba el stock de las cosas y luego ya no las puedes conseguir. Te recuerdo que si deseas apoyar el crecimiento de este canal, puedes hacerlo compartiendo el video con tus amigos, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Además, tu apoyo en mis redes sociales siempre es de utilidad. En todas me encuentro como El Bill Joshua. Ahora seguimos con nuestro contenido y mil gracias por ser tan genial. Y muy bien, esto fue mi reseña de Wotakoi del manga de los primeros 9 tomos. ¿A ti qué te pareció? ¿Ya lo leíste? ¿Te gusta este tipo de historias? Sinceramente, yo no me esperaba que una historia de este tipo me gustara tanto. Creo que lo que lo hace interesante para mí es el hecho de que no se trata de adolescentes, sino de personas adultas viviendo en un mundo laboral y que están en la oficina y pasan cosas divertidas allí, ¿no? Entonces espero por ahí tus comentarios para platicar de esto, porque este es un manga que me encanta, soy fan número 1 y pues va a estar por aquí más contenido de Wotakoi en el futuro. Y nada más antes de irme, te recuerdo esta frase que siempre decimos en este canal, que dice que en la vida hay una sola cosa que es la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.